Queridos jurados, por favor, díganos cuál será el primer plato de esta noche. El primer plato de esta noche es... fritanga. Buenazo, un plato antiguo, rico. ¡Qué delicia, qué maravilla! Por favor, queridos participantes, acérquense fritanga para que nuestros jurados les puedan dar la receta ¿qué de este fritanga delicioso plato? Eso lo voy a apuntar. Ni idea, mi reina linda, me encantaría decírtelo, pero... Tiene que freír, pues. Chicos, en este caso vamos a empezar con la guarnición, que son unas deliciosas yucas escabechadas a la antigua. Les voy a explicar cómo las vamos a hacer. ¿Cómo será la antigua? Que sepa viejo. Vamos a poner a sancochar unas yucas con un poquito de sal y las vamos a sobrecocer un poquito. Eso quiere decir que tienen que estar bien, bien sancochaditas. Las vamos a reservar. Y en una sartén con un chorrito de aceite vamos a poner a dorar unos gajos bien delgaditos de cebolla blanca. Cuando esté bien caramelizada, vamos a agregar sal, pimienta y vamos a agregar las yucas nuevamente. Las vamos a machacar ligeramente, agregamos unas alcaparras y agregamos un chorro de vinagre. Esperamos que absorba bien el vinagre la yuca y ya está. Ahora el maestro Bocchio les va a explicar cómo hacer la fritanga. Vamos a trabajar con hígado de res. Van a tener dos tipos de corte, un bloque de hígado y unas láminas de hígado. Entonces, esas láminas de hígado le vamos a quitar todas las venas que podamos y excesos de grasa. Luego las pondremos en un bowl que tenga esta marinada. Vinagre, ajo, comino y orégano. Y sal, evidentemente, ¿no? Entonces vamos a poner a marinar este hígado en láminas unos 10 minutitos por lo menos para que coja harto sabor. Luego lo van a pasar por harina y está listo para la sartén, para ser sellado. Tenemos eso separado, ¿no es cierto? Ya lo tenemos listo. Y ahora tenemos el otro bloque de hígado. Lo picaremos en una brunoise porque lo vamos a utilizar como un elemento de ligazón de nuestra salsa. Van a hacer un aderezo atomatado, cebolla, ajo, tomate en concassé. A esto le agregarán pasta de tomate y salsa de tomate, pasta de ajipanca, y van a hacer este aderezo atomatado con un golpecito de vinagre y orégano también. ¿Qué significa un golpe de vinagre? ¿Que agarras la botella? ¿Ah? No entiendo lo del golpe de vinagre. ¿Es un chorrín? ¿Es un chorrón? ¿Es un bla? ¿Qué es? Dejan que esto cocine y tenemos una salsa líquida atomatada a la que le vamos a agregar este hígado trozado, picado muy finamente. Y vamos a ganar como un guisito de hígado trozado que va a tener mucho sabor, que irá sobre el hígado a la plancha, ¿no? A la sartén. Y eso irá sobre las yucas que ya Nelly les explicó. Las yucas van o al lado, ¿no? Al lado o sobre, como ustedes decidan. Una sugerencia, el hígado salpica muchísimo cuando se fríe, tengan cuidado. La temperatura también. Séquenlo para que no salpique y pásenlo por harina, eso los va a ayudar también. Bien, participantes, por favor, regresen a sus estaciones para que les pueda dar la información importante. Gracias por esta receta, qué fácil. Bien, participantes, información importante. Pero antes les voy a dar un dato adicional sobre el beneficio que ganará la persona que logre preparar el mejor primer plato de esta noche. La persona que logre preparar el mejor primer plato de esta noche cocinará a cuatro manos durante la preparación de todo su segundo plato de la noche, señores. Información importante. Para la preparación de este primer plato de la noche vamos a tener exactamente... 70 minutos, 70. Yo 60 creo. Minutos, señores, 60 80, minutos, pues. Una hora. Y vamos a tener que preparar dos porciones, señores. Bah, 60 minutos tengo fritanga, arrozanga y sancochadanga. ¡Estamos listos! ¡Sí! ¡En sus marcas! Está bien, estamos listos. ¡Listos a fritanguear! Es un plato antiguo que a mí personalmente me encanta porque habla de la época en la que Lima no tenía cítricos. Entonces se usaba el vinagre, por ejemplo, ¿no? De hecho, nuestra criolla tradicional es con vinagre. Es recién en el siglo XX que se empieza a meter limón a la criolla. No había limón en Lima, imagínate. Entonces, es una alternativa simpática para momentos en los que el limón está por las nubes también, ¿no? ¿Dónde están las alcaparras? No sé por qué la palabra alcaparra me ha sacado este acento. Debe ser porque suena como la alcaparra del... No sé, no tengo idea. Debe ser un problema en mi cerebro. Tengo la sensación que una herida que tenía se va a volver a abrir. ¡Señorita enfermera! La bioseguridad ante todo, así que voy a llamar a la enfermerita. He escuchado por ahí que esta dama tiene un romance con el señor Mauricio Mezones. ¿Es cierto eso?
Es usted, una colega, dice. ¿Por qué lo niega? ¿Por qué lo niega? Es un buen cantante. No me quiero ir a Noche de Eliminación. Dicen que va a ser la peor de todas. ¿Cómo será esa Noche de Eliminación? Ya he pasado por tres ya. Pero mañana es el día más fuerte de eliminación de las tres temporadas, dijo Peláez. ¿Por qué lo dirá? No lo sé. Un Rocky Tip. Sancocha los tomates, un minuto y medio, dos minutos, los sacas y en el agua fría, solito salen las cáscaras, solito salen las cáscaras. Participantes, quedan 50 minutos, señores. Sé que están esperando que haga algún comentario jocoso, pero no lo haré. Estoy concentrado, seré rápido, veloz. Me parece perfecto que tengas esto marinando para que absorba de una vez el sabor. Ya sabes que acá van las alcaparras. ¿Sí? También puedes ir, ya cuando termines esto... Después de ya freír, le corrijo la sal, o sea, le pruebo. Pruebas. Lo que le vas a poner encimita. Y puedes corregir la sal si es necesario. Ya, pero ok. Esto no hay ningún problema, o sea, lo puedes probar. Desde ahí. Le falta sal. Yo como más bajo de sal de toda la vida, y ustedes también seguro, ¿no? Pero Nelly le gusta la sal un poquito arriba. Tengo que hacer lo que dice el jurado. Ya estás el concasé, vi que lo hiciste muy bien. Acá, esto ya tiene marinada. Sí. Pero le falta. ¿Más? Esto es muy poco. Sí, sí, tiene que estar ligeramente cubierto. Dale más, hermanito, si no, no está absorbiendo sabor. Y tienes que ganar acá un toque, un plus de sabor. Así que haz mucha más marinada acá y que lo cubra. Esa es la palabra marinada, me hace acordar de esa canción. Marinada, marinada. ¿No era marinada esa canción? ¿Cómo era? ¿Tu marina, esto todavía no lo tienes marinando? Esto, mi amor. Ya, pero te aconsejo que le eches un poquito más. Esto tiene que estar más de vinagre. Sí, un poquito más de general marinada. Yo te recomiendo que la marinada siempre, Leslie, que hagas una marinada, hazla en un bowl. Y lo pruebo. Aparte, pruébala y luego la echas a la carne. Me estoy esforzando en el corte porque estamos en la etapa final. Tengo que poner todo. Sirenita, ¿cómo estás? Estoy cortando este chiquitito. Uh-huh. Y está muy bien el tamaño. ¿Sí? Está perfecto. Sí, porque marinando. Lo que necesitas que conseguir con esto es que sea una salsita encima. Ya. El tamaño la está yuca, perfecto. Las yucas, pero acá sí te voy a recomendar, Sirenita, que le eches un poquito más. ¿Más? Esto tiene que estar ligeramente cubierto para que agarre buen saborcito. ¡Vamos, Leslie! ¡Ánimo! Pero voy bien, voy bien. No entendí bien la receta, pero ahí voy. Participantes, quedan 40 minutos, señores. Otra vez. Otra cortadita más, pero bueno. Participante Stuart, ¿cómo vas, Leslie? Ahí bien, supongo. ¿Cómo que supones? ¿Qué pasa? No ¿qué conozco pasa? La receta. Siento una carga negativa viniendo de ti el día de hoy. ¿Carga negativa? Tiene Javier todos los días y nadie le dice nada. Creo que cocinar a cuatro manos no te gusta, tío. No, esas cosas no me gustan. ¿Por qué? Porque no sé, pues no eres tú, ¿no? No eres tú. No eres tú. Muy bien, muy bien. O sea, prefieres estar sola... que acompañada, ni siquiera que mal acompañada, sola que acompañada. No, claro, mal acompañada, ¿por qué sería? Muy bien, no. Sola que con alguien que tiene mucha experiencia en la cocina, ¿prefieres? Sí, prefiero. Muy bien. ¿Qué es lo que menos te gusta hacer en la cocina del gran chef? Sí, picar. Picar, ya pues podría picar, alguien picar perfectamente para ti, no sé. Sí, pero debería no me pensarlo. No me parece justo, nada más. ¿Salsa esto? No sé qué dice aquí, ¿por qué escribí tan rápido? ¿Quién crees que puede venir el día de hoy a ayudarnos? Yo quisiera que venga Moniquita Torres. ¿Moniquita Torres? Sí, ¿en Moniquita serio? Torres. Este ¿cómo así? Día, ¿cómo pues, así has dicho cocina... Moniquita Torres? Moniquita pues, ¿tú Torres, la conoces? Yo la conozco. Hemos trabajado juntas. Claro. Y ha claro. sido mi tía. ¿Tu tía? Mi la tía, mi tía Mónica. Ay, más linda la Mónica. Linda, y aparte favoritas. Tiene buena sazón, ¿sí o no? Es una de mis personas favoritas sí. del mundo. Qué bonito haberla tenido en la cocina del Gran el Chef. El otro día estaba viendo el Gran Chef y me dijo, ¿cómo que Mauricio Mesones era tu favorito? Claro. Y yo le dije, ay, no, Mónica, o sea, es que hermoso. Estoy como en modo Mauricio, que todos son. Claro, la extraño, ¿eh? La extraño sí, a la Moni. Sí, mi Moni, saludos para mi Moni. Armando Machuca. ¿Cómo estás, hermano? Maestro Peláez. Qué alegría de verte. No, la alegría es mía, maestro Peláez. Se acerca el final, Armando. Se acerca el final de estos encuentros maravillosos que hemos logrado generar en la tercera temporada. ¿Cómo te sientes al respecto? La verdad, contento. Pase lo que pase, yo estoy feliz, me he pasado bombísima en este programa. Y pues, me falta algo importante. ¿Poner algo en la sí, salsa? El aceite. Quizás. ¡Pausa! ¿Qué te faltó, Armando? El aceite. Jeje.
Por andar payaseando, pues. Armando, hoy día se va a cocinar a cuatro manos. Te ha agarrado en el momento, además, en el momento preciso, en el momento donde está tu punto flaco. Mi pregunta es, ¿tú me puedes adelantar? El talón de Aquiles. Adelantar, Peláez, ¿quién es el...? ¿Quién es este...? ¿El qué? ¿Quiénes son las otras cuatro manos? ¿Podría ser que está regresando Brenda Carvalho? Eso es lo que venía... ¿tú quieres que vuelva Brenda Carvalho? O sea, no sé... De todas las personas que han pasado por esta cocina, ¿quién te gustaría que venga a ayudarte? No, Brenda. Brenda. Brenda es un solo, porque es linda, porque baila bien, te hace sentir joven, así se te esté cayendo la cabeza por atrás. Es lo máximo, es lo máximo, Brenda es lo máximo. Cebolla y ajo. Pero la pregunta es, ¿Brenda sabrá cocinar? ¿Cómo no va a cocinar la señora Brenda Carvalho? Señora, respete, por favor. Y si viene, que venga con Yulín. Nos enseñará unas domitas. Me veo obligado, señor Machuca, a informarle a usted, a sus compañeros... ¡No me digas que queda poco tiempo! ...el público peruano, que quedan exactamente 30 minutos, señores. ¡30 minutos! ¡Vamos, señores! ¡Dense prisa! Rocky Belmonte. ¿Qué está eso? ¿Está bueno? Fíjate, ya acabaste, bueno. Tú cocinas rápido, Rocky. Ya está, yo creo que Armando Machuca te debería dar su camisa de Flash. Claro. El verdadero Flash de la cocina. Yo se la regalé. En serio. Yo se la regalé, Rocky. Tú eres Flash. Oye, a propósito de camisas, mi querido Peláez, mira esta camisa tan hermosa. ¿Te las hacen a ti a medida o las compras? A medida. No, bueno, qué hermosa. ¿Tú crees que me puedan hacer una mía? Yo creo. Habla con tu oficiador. Es más, te regalo esto. Vieron la mitad de un color, otro color, verde. No, bueno, le queda súper bien. Me gusta. Prueba. ¿Puedo probar? Una probadita, Dios, ¿sí? Mío, qué bonito, qué lindo. Con la yuquita. Ah, con la yuquita es. Ahí está. A él le falta que le dé un toque más todavía. Esto va a ir ahí encima. Espectacular. Si yo fuese jurado a este programa, hermano, pinto esta olla. Sí. En este momento. Pinto esta olla, la remojo en oro. Y ya. Y te la doy, hermano. Sé que, Peláez, cada vez que vienes a mi estación me levantas el ánimo, Peláez. Siempre me dices que voy bien, que le pongo muchas ganas, y eso es cierto. Gracias por la intención de la olla de oro. Muchas gracias. Ojalá que sea para mí. Ya, como... Hola, Sirena, ¿cómo vas? Oye, ¿eso no está muy grueso? ¿Cuál? ¿Esto no te dijo como unos gajos delgados? ¿Más delgados, no? Es como, ¿por qué no viniste 3 segunditos antes de meterle a la sartén? Lo que más me importa es que estés cocinando tu aderezo atomatado. ¿Dónde está eso? ¿El atomatado? Este aderezo. Ya, pongo otra sartén y empieza a cocinar esto de acá. Ya. ¿Te acuerdas? Que es cebolla, ajo, tomate, pasta de tomate y salsa de tomate. Ok. Con eso vas a ir marchando esto porque esto va a ser parte de tu salsa. ¿No es cierto? Ok. Ya. Y un golpe de vinagre también eventualmente. Leslie, ¿cómo vas? Bien, tengo que echarle un poquito más de agua a la yuca. Perdón, voy a buscar una sartén. Dale. Espérame, ya estoy contigo, ya, como no te hubiera muevas. Hubiera sido chévere que esta carne la piques un poquito más chiquita, pero ya. Bueno. Lo puedo de repente este... lo que puedes hacer es usar el prensador en un toque más. Sí, o sea, estaba tratando de hacerlo con esto. ¿Falta algo? Está buenazo. ¿Está buenazo? Gracias, ya, como mi hígado está buenazo. ¡Qué bueno! Armando, ¿cómo vas? A ver, me mandé con el primer aderezo. Ya, no está muy grande ese hígado. Había que trozarlo como un puré, como una brunoise. Claro que está grande. ¿Sabes el mal humor que me hacen hacer aquí? Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Dígame. Súbele un poco el fuego porque estás ahí sudando, está muy bajito. No tengas miedo. Ya. Y trózalo un poco, destrúyelo un poquito. Sí. Ya. Utiliza eso. Pero está un poco seco, tengo miedo que se seque más. ¿Qué le meto para aguarlo? ¿Agua? ¿Aceite? ¿Agua nomás sin miedo? Sí, mira, hace un toque probable de Leslie. Está súper sabroso. A ver este. Te falta sal también, como cancha. Sal, ya. Y pruébalo y fíjate si necesitas un poco más de sal. ¿Por qué has metido las alcaperras allá adentro? No, que me equivoqué. Las alcaperras. Pero no metí todas, metí un poquito. Ya, un poquito. Sí, sabe a alcaperras. Ah, cuidado. Ya. Este. Engáñanos. ¿Por qué no va marchando el aderezo de cebolla? Esto, ¿este es para qué? Este es para el brunoise del hígado. Ah, pero eso tenía que haber sido en brunoise. ¿Este es en brunoise? Lo hago rápido. Sí, tienes Bruno? Tiempo, ¿no? Sí, tengo tiempo. Ya. Lo hago inmediatamente. Ya, entonces, qué bueno que me dices. Otra vez. Haz la cebolla en brunoise. Sí. Cebolla, ajo, lo que estabas haciendo, pero en brunoise porque necesitas que sea un guisito. Gracias, Giacomo. Casi cometo un error. Era en brunoise. Fue a tiempo. Lo bueno es que voy rápido. Mientras Armando Machuca se pelea con su sartén, yo le cuento que quedan exactamente 20 minutos. ¡Vamos, Armando! ¡Que ganes esa pelea! ¡Sí se puede! ¡Vamos!
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un segundo y se me quema la cebolla. Lo que me preocupa un poco es que dicen que es una de las más difíciles. Una de las noches de eliminación más fuerte. Me preocupa bastante. A mí me recontra convendría el beneficio cuatro manos porque lo que más fallo es en hacer varias cosas al mismo tiempo. Me aturde, entonces con cuatro manos podría salir adelante. Así que todavía tengo tiempo y me recontra esforzaré. Obviamente cualquiera estaría feliz de trabajar a dos manos, solo que no me parece un beneficio justo, menos en una final, porque no había un esfuerzo del verdadero participante. Eso es lo que me refiero, señores. Quiero ganar ese beneficio, quiero ganarlo. Lo voy a ganar y va por ustedes. De todas maneras, lo voy a ganar. Participantes, quedan 10 minutos, señores, 10 minutos. Vamos, pensando en terminar esta faena. Yo no lo movería demasiado, porque okay. Si lo mueves demasiado, lo que vas a hacer es disolver la harina sí. En el aceite. Ya, lo que tú quieres es que se forme una costra. Has debido ponerle muchísimo más aceite. ¿Recién? Así como es, maestro. Otra vez, machuca. Dicen que el reincidente es aquel que aprende. Pero yo no te veo progresando en esta competencia. Le estás aplastando para que toda la parte crujiente se quede pegada y destruida en la espátula, ¿correcto? Para que se fría. Ah. Sí. La idea es no aplastarlo. Ok. Así se queda una costrita bonita y dorada. Ok. Señor, esto está muy apretado. ¿Muy apretado? ¿Lo siento más? ¿Has metido las yucas en la salsa? Sí. ¿No era así? No. Así lo bueno, entendí. De así los lo errores entendí. Nacen las grandes invenciones. De repente... Está rico. De repente está rico y ha nacido un gran plato. O de repente bueno, te toca irte a tu casa. Ok, seguro. Participantes, quedan 5 minutos, señores. Jurado Macías, por favor, infórmenos. ¿Cómo ve a nuestros participantes? Quedan pocos minutos para que estos terminen con la fritanga. Yo estoy un poco preocupado porque es como si nunca nadie hubiera aprendido a freír en este programa. Rocky ha diluido la harina en el aceite. Sirene estaba presionando tanto los hígados que... Le estaba quitando la harina. Que le estaba quitando la harina y además estaba rompiendo la costra. Machuca está muy atrasado, ojalá llegue. Y Leslie mezcló las yucas machacadas con el guiso. La salsita guiso que va encima. No, sí. Con lo cual, o ha nacido un gran plato el día de hoy o probablemente vaya a perder. Yo probé su guisito. Estaba rico. Bien sabroso. Porque ella tiene gusto para cocinar, la verdad que sí. Participantes, quedan 2 minutos, señores. 120 segundos. Hay que acabar como sea. Va la cuenta, señores. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás, señores. Muy bien, señores. En signo de rebeldía los pongo adelante. El que acaban de hacer, señores. Ay, 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 ay. Bueno, señores, tal y como les adelanté al principio de este programa, nuestro jurado no probará sus platos. Queridos jurados, buena suerte. Oh. Han tenido suerte, creo, esta noche. No van a tener que probar los platos de nuestros participantes. Se la pierden, se la pierden. Y por lo no tanto, su vida no correrá peligro una vez más esta noche. ¿Cómo dice? Así que muchas gracias. Nos vemos en el segundo plato, queridos jurados. Si el jurado no va a probar los platos, entonces ¿a quién me van a traer? ¿Hay el niño? Bien, queridos participantes, les cuento que los jurados que probarán sus platos el día de hoy serán unos invitados especiales, señores. Y probarán sus platos a ciegas. Es decir, ellos no sabrán quién cocinó cada plato, señores. Así que, por favor, quiero que le entreguen sus dos platos a nuestro equipo de seguridad del Gran Chef Famosos. ¡Wow! Los invitados probarán los platos a ciegas. Bueno, que gane el mejor. Ahora sí, señores. Ahora sí. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso en la cocina del Gran Chef Famosos
a quienes serán los jurados del primer plato de esta noche, señores. ¡Fuerte aplauso para los participantes salvados! Estoy podrido de verlos todos los días. Miren más que es José Martínez y Santi Lemes, señores. ¡Ay! Ahora seguro me toca a Santi, se pudre todo. Todo lo veo muy bien, menos a Santi. Participante Zanetti, participante Vázquez, participante Martínez y participante Lesmes. Hoy soy jurado Lesmes. Qué alegría de verlos. Jurado Lesmes. Dios mío, se les ve distintos de este lado de la cocina. Escúchame, Peláez, me pongo en esta parte de la mesa del jurado y como que me cambia algo dentro y... ¿Y no, qué le pasa? No tengo ganas de sonreír, sale no otra puedo. De sus personalidades. Bueno, ahora sí, señores. Lo siento, van a sufrir. Momento de probar hoy los platos de nuestros participantes a ciegas. Ok. Que se abra el comedor, señores. Eso está bueno. A ciega. Está bien. Está bueno. Por favor, acompáñenme al comedor. Jurado, Para ser honestos y democráticos. ¡Suerte, chicos! ¡Suerte, amigos! ¡Suerte!